Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a ver el solo de la canción Another Day de la banda Dream Theater a cargo del guitarrista John Petrucci, que bueno, esta sección ya la hemos tenido un poco olvidada por toda esta cuestión de la pedalera Boss M80, ahora la nueva Boss M90, y que bueno, de vez en cuando voy a tratar de retomar, puesto que lleva mucho tiempo. Ustedes saben que hago la transcripción del solo, trato de hacer el backing track para los solos, y bueno, aquí paréntesis rapidísimo, los backing tracks que vienen en el Patreon son los backing tracks para el solo, no es un backing track completo, porque mucha gente me ha escrito que si viene completo, no, yo no lo pienso de esa manera, lo pienso que solamente sea para la sección del solo, entonces los backing tracks vienen de esa manera, para que no tengamos ahí como que esa duda. Entonces bueno, vamos a ver parte por parte este solo, y pues espero que sea de su agrado. Recuerda que puedes descargar las tablaturas junto con el backing track en mi página de Patreon, que te voy a dejar por acá arribita en una liga. Además hay un montón de cosas, hay clases, hay archivos en Guitar Pro, hay PDFs, en fin, hay un montón de cosas que estoy seguro que te pueden interesar. Así también das ayuda y soporte a este canal, que puede ser desde $3, puedes hacer un donativo y pues podemos seguir haciendo contenido que sea de tu interés. También te agradecería mucho que por favor dieras un like, compartieras, dejaras un comentario, lo que sea, que active el algoritmo de aquí de YouTube. Estaré muy muy agradecido. Y bueno, no me enrollo, vamos a ver el solo. Y bueno, para la sección del solo, está en si mayor, por ahí modula a un... Tenemos un acorde invitado, un la, pero bueno, empieza aquí en el traste número 11 con un bend de medio tono que se queda sonando. Es totalmente plano, no hay un vibrato ni nada por el estilo. Entonces, tiene que ser muy exacto y después vuelvo a hacerlo cuando ya entra full band. Cuando deslizo hacia abajo un release, toco un pull off para tocar en el traste 9. Dos veces y después me voy al traste número 12 a hacer un bend ahora de un tono. Lo ven, es una figura muy simple, pero al mismo tiempo muy complicada, puesto que hay que tener los bend lo más exactos posible y la articulación que no se encimen las notas, ¿no? Entonces, un poco más rápido suena de esta manera para que lo puedan copiar. Cuando hago en el traste 11 un bend and release, después caigo en la nota de arriba, que es un fa sostenido, también en traste 11, en tercera cuerda. Y ahí voy a hacer un slide indefinido, porque no tengo una referencia de dónde debe de empezar, pero sí dónde debe de terminar, que es en el traste 6. Y hay que agregar vibrato. Recuerden que para tener mayor interpretación, pues damos un poco más de vibrato a esas notas largas, ¿no? Por ejemplo, para darle mayor interpretación, ¿no? El famoso feeling. Ahora, después continuamos con esta figura. Todo está sobre la escala de si mayor, realmente es muy sencillo. La voy a tocar lento para que ustedes puedan copiarla. Empezamos en traste 8. Vean cómo las técnicas son muy importantes. Aquí un slide. No hacemos, sino. Entonces todo el solo hasta ahí suena de esta manera. Ahora viene para mí que es la parte más complicada, puesto que empezamos desde la nota de mi y vamos a hacer seisillos y suena de esta manera. Ok, termino aquí en un do sostenido. Termino aquí con un bend en el traste número 21 de un tono y suena de esta manera. B
Ven, ahí tenemos mucha interpretación con este bend del 21. Y hay que hacer un release que baja y vuelve a subir. Después voy con un slide al número 21 en segunda cuerda. Vuelvo a hacer un tono y ahí voy a, mientras estoy arriba en un tono, voy a hacer medio y bajo completamente hasta el traste 21. Entonces toda esa figura suena así lento. ¿Ven? Es muy simple, es un solo muy muy melódico. Entonces la dificultad radica en que cada una de esas notas suene lo más limpio posible, ¿no? Un poquito más rápido. Después de esa figura voy a hacer una pentatónica de sol sostenido menor, que bueno, sería el relativo, haciendo esta figura. Un poco más rápido y terminamos con esta otra figura que también es muy sencilla. Va de nuevo un poco más rápido y terminamos en el traste número 22 en segunda cuerda, ¿sale? Entonces todo hasta esa partecita suena de esta manera. Después voy a hacer unos slides con una secuencia de quintas. Siempre son quintas. Fíjense, empiezo con el traste número 19 y 21. 19 en segunda cuerda y 21 en primera. Luego me voy al 17 y 19. Vean la secuencia. Y termino con unos ligados en segunda y tercer cuerda. Va de nuevo un poco más rápido para que lo puedan copiar. Y agrego vibrato, ¿ok? Entonces todo el solo hasta ahí tocado lento suena de esta manera. Bueno, hasta aquí el solo de esta semana, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué otro solo te gustaría que sacáramos de John Petrucci o de la banda Dream Theater, como sea, no importa, lo podemos checar. Y pues bueno, te invito a que te suscribas a mi página de Patreon para que descargues la tablatura y el backing track de este solo y de muchísimos más que tenemos aquí en el canal. No te olvides también de compartir, dejar un comentario, dejar un like. Y pues bueno, ya sabes, todas esas cosas que ayudan aquí a los canales de YouTube. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.